Muy bien lo dices, Ernesto, tal vez no gusta la manera de jugar de este Monterrey, pero bueno, ganó y le ganó al Santos 2-0, ahí con sus dudas arbitrales por varios ex árbitros, analistas, digo, pero bueno, ahí está, el resultado 2-0 y pasa a las semifinales. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Vucetich al término de este encuentro. Mucha información en este segundo bloque. Así es, vámonos con los Rayados porque tenemos esta información en el color, que lo que se vivió el día de ayer en el pase a la semifinal. Reportaje donde vemos a toda la afición feliz y luego de repente nerviosos, pero bueno, esas. De este encuentro entre Toluca y Tigres, que pareciera que ya está todo resuelto en la Bombonera, pero bueno, usted vio el partido de ayer con el América contra Atlético de San Luis, y bueno, hace unos. Jugando los cuartos de final, que saben que esto es borrón y cuenta nueva, que es una liguilla y que hay que jugarse los partidos así, no importa cuántos goles lleve el otro equipo. Y bueno, fueron a casa del América y le hicieron un buen partido que pudo haber terminado en una catástrofe para las Águilas del América. Sin embargo, bueno, al segundo tiempo mostraron lo que son el equipo del Tan Ortiz, que también se tardó ahí más o menos en hacer los cambios que todo la afición pedía, que entrara Henry Martin, entró y entró Zendejas, que no había estado jugando.